Listo para usarse de ser necesario está el Hospital Campaña Santiago Barraza en La Chorrera. Con estas 40 camas podremos atender aquí en Panamá Oeste a pacientes con COVID que por alguna circunstancia presenten algún cuadro que requiera hospital, ya que Panamá Oeste tiene indicadores muy altos en casos nuevos y las tendencias nos están indicando que en los próximos días vamos a continuar aumentando el número de casos. Se van a requerir más camas de hospital. El sistema sanitario panameño a nivel de sus hospitales se encuentra resistiendo, pero estamos ya al límite de nuestras capacidades. Por eso estamos a todo vapor aumentando la cantidad de camas. Instalación donada por la Embajada de los Estados Unidos a través del Comando Sur. Este es uno de cuatro hospitales de campaña que Estados Unidos ha donado por medio del Comando Sur de Estados Unidos. Hay más tiendas de campaña en camino. Es una de un grupo de estructuras con las que se busca garantizar atención a pacientes ante altas cifras de contagios. Estamos habilitando 100 camas en David, en el Hospital Regional Rafael Hernández, 40 camas en el Hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelle. Estamos habilitando en fecha próxima, aprovechando una donación adicional del Comando Sur, que nos está donando unos hospitales de campaña. Uno de ellos va a ser instalado en Santiago de Veragua, en la Policlínica de Santiago de Veragua, Horacio Díaz Gómez, con 40 camas, pero también se están habilitando 100 camas en Horacio Díaz Gómez, más 8 camas de cuidados intensivos. Bajando estas 40 camas, más 100 más en las instalaciones de la Policlínica, 8 camas adicionales de cuidados intensivos. Estamos habilitando 400 camas en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, 250 en el Gimnasio Roberto Kelly, 100 en el Gimnasio del Arte y Oficio, 40 camas en el complejo hospitalario, en el Hospital de Campaña que se instaló ayer. Autoridades locales aprovecharon para apelar a la conciencia de residentes de La Chorrera ante altos índices de casos positivos. Cada uno en su casa, cada uno en su burbuja, como se dice, en su burbuja familiar. Señores de la Panamá Oeste, por favor, pongamos en nuestra parte, no un decreto ejecutivo tiene que decirnos que no salgamos de la casa. Todos tenemos que cuidar de nuestra familia. Milagros Córdoba, Telemetro, reporta.